No lo he hecho, pero... ¿Te has grabado? Yo lo voy a hacer ahora. Yo me estaba leyendo la noticia. Tú eres como un amigo mío. Tú miras a las tías en las ferias cuando sales de esas partes. O sea, la gente seguro que me las apoyas. Lo mismo, pero no, pero la gente nunca. Se va al baño, llega a la media hora y dice... ¿Te acuerdas la que vimos antes? La cogí en el baño y dice... Pimpa, pimpa, pimpa... Todas las dos igual. La vez que hacemos hoy es siempre hoy. A la primera que miraba se lo digo en el baño. ¡Fantasma! Eres un fantasma. No lo miraba y es fácil, no. Pero no vale de nada. Digo, yo le decía, cuando llegas se lo cuento a tu mujer. Porque es mentira, no se lo va a creer ni ella. Ya le gustaría la mujer, pues, de verdad. Vamos a ver. Tú, cuando tengas esto, tienes que coger y factorizar el denominador. ¿Cómo? Por igual a 3. Hace la ecuación de segundo grado y te da... Me da... menos 2 y 4. Menos 2 menos 4. Divertido. Lo he mirado y ya, ya. ¿Vale? Espérate. 1, espérate. Entonces la integración compartida aquí más 1. Hasta aquí está de acuerdo, ¿no? Y ahora lo que te expliqué. ¡Vale, tío! Pues ya, A partido de X más 1 más B partido de X más 1. ¿Vale? ¿Vale? Y ahora cogía 1 igual a algo mínimo con múltiple que era A por X más 2 más B por X más 1. Y ahora digo que A vale menos 2 y X vale menos 1. Y digo 1 igual a menos 2 más 2, 0, 0. Menos B. Y 1 igual a menos 1 más 2, 1, A. Y entonces te queda realmente la integral de 1 partido, porque A vale 1. X más 1 más menos 1. Voy a poner menos aquí. La integral de esto es el logaritmo de la periodo de x más 1 para los absolutos menos el logaritmo de la periodo de x más 2. Y esto se puede escribir así, logaritmo de la periodo de x más 1 partido de x más 2. ¿Vale? 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 Y ahora sustituir, ¿qué sería? Para 1 sería 2 y 3. Logaritmo de periano 2 tercios menos 0. Logaritmo de periano 1 medio. Y eso es. ¿Un medio? ¿No hay un medio? Y esto es el logaritmo de periano de 2 menos el logaritmo de periano de 3 menos el logaritmo de periano de 1 menos logaritmo de periano de 2. Logaritmo de periano de 2 más logaritmo de periano de 2 es 2 logaritmo de periano de 2. Logaritmo de periano de 1 es 0 y queda menos logaritmo de periano de 2. Ahí he perdido la mente. Es la misma. ¿Estas son las propiedades de los logaritmos, no? Sí. Logaritmo de periodo. La bien. Logaritmo de periodo de A partido de logaritmo de periodo de A, pero logaritmo de periodo de B. Aplicativo, el número de antes, esto es cero. Entonces, los logaritmos de periodo de 2, pero los logaritmos de periodo de 2. Eso es de física. Divides entre 10.